Hola amigos de YouTube, en el video de hoy vamos a hacer algunos experimentos con alta tensión. Nosotros tenemos la fuente de alta tensión, en este caso es una fuente continua. Yo aquí ya lo marqué, le puse el más y el menos. El más es la parte del centro del flyback, la parte del chupete, digamos, y el menos o negativo es la otra parte que tiene, pero la del centro es el positivo. Cuando nosotros establecemos un arco, se está haciendo de positivo a negativo o de negativo a positivo. Según dicen, va siempre del negativo al positivo la circulación de los electrones. Ahora, ¿hay diferencia en eso, que vaya de un lado o vaya del otro? No sé si tendrá alguna diferencia eso. Da lo mismo, ¿no? Si vamos a tocar, nos podemos electrocutar igual y si no tocamos, no existe diferencia. Pero me puse a hacer algunos experimentos, como ser probando una vez que se estableció el arco, uno de los dos electrodos se calentaba más. En este caso tocamos, si el negativo está mucho más caliente que el positivo. El arco sale de las dos puntas, o sea que es un chorro de fuego que sale de las dos puntas y pueden ver cómo la llama va fundiendo el pelito de cobre, hasta tanto dejar una bolita. Tenemos un arco establecido entre acá y acá, o sea, entre positivo y negativo. Y vamos a tomar dos alambritos iguales de este cable, dos pelitos diríamos, y vamos a envolver uno en un electrodo, vamos a dejar ahí, y vamos a envolver otro en el otro electrodo. No sé si la cámara lo toma, sí, ahí con el fondo oscuro se ve bien. Aquí están los dos pelitos, ambos son iguales, exactamente igual, están enrollados igual, y observen qué pasa cuando yo conecto. Automáticamente, el de la derecha, el de mi derecha, digamos el de la izquierda de ustedes, se fundió, mientras que el otro se mantuvo igual. ¿Por qué es más caliente o por qué se funde este, que lo estamos viendo acá, acá no hay posibilidad de error, se funde mientras que el otro no? Vamos a volver a hacer la prueba, cortamos la puntita y no importa cómo lo pongamos, el arco que establece lo va a comer inmediatamente y lo va a fundir. Vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a sacar el pelito este que pusimos acá y vamos a dejar el mismo, pero esta vez lo vamos a enfrentar al electrodo mayor y vamos a dar, o sea, la pelea va a ser un pelito contra el tornillo de un cuarto de acero inoxidable. En este caso, apenas si logra calentarse un poco, pero no lo funde, o sea que se estaría enfrentando este alambre contra esto que es cientos de veces mayor. Ahora, podríamos pensar que el alambre que teníamos antes es muy resistente, no sé, me tocó un cablecito resistente. Vamos a hacer al revés. Vamos a poner el que se fundía antes aquí de este lado, en el positivo, y vamos a poner el otro que estaba del otro lado aquí en el negativo. Este alambre que tenemos de este lado era el que antes estaba de acá y se fundía. Y este era el que resistía estando de este lado. Veamos qué pasa. Se invirtieron los papeles ahora. El alambre que antes resistía ahora quedó terminado, convertido en una bolita, como ustedes pueden ver, lo fundió. O sea que se funde siempre el negativo. Y yo probando como hago siempre, lo vislumbré a esto. Ahora no sé cuál es el motivo. Vuelvo a apelar a los que tienen conocimiento en el tema. Y es más, vamos a hacer otra prueba. Vamos a tomar de este alambre cualquiera al azar. Tomamos uno y lo cortamos. Del otro lado lo vamos a cortar todos parejitos con el alicate y lo vamos a enrollar acá. Y vamos a tomar el pelito que sacamos recién y lo vamos a poner acá. Bien,
Ahora vamos a enfrentar al positivo, a todos los otros que son como 3, 10, unos 20 más o menos, y lo vamos a enfrentar en una lucha un tanto desigual. Vamos a ver qué ocurre. Comenzará a atacar de a uno, al que le queda más cerca le irá dando, y a los otros lo va a ir fundiendo. Observen cómo se la banca el pelín de este lado, luchando contra los 10 o 15, como si fuese un verdadero karateque fundiéndolos a todos. Los va corriendo hacia atrás y los va haciendo una bolita. Se las agarra con quien más tiene cerca. Ya está pudiendo con todos, los va haciendo retroceder. Pero el positivo se mantiene apenas caliente la punta. Demostración más que suficiente para saber que el polo negativo es el que se calienta siempre sin importar el grosor. Es decir, no es que se caliente siempre, sino que se calienta más que el otro, uno a punto de fundirlo. Bueno, como habrán visto, hay cosas que a veces, desde el punto de vista de uno con pocos conocimientos, son curiosas, pero también inexplicables a la vez. Por eso es que apelo a personas que realmente conozca y, bueno, nos ayuden un poquito a todo a descubrir esto. Otras de las cosas que ustedes se preguntarán a veces, cómo me arrimo tanto cuando la alta tensión es peligrosa, y es peligrosa según cómo se mire. Es decir, yo ya hice muchos experimentos y no crean que alguna vez me arrimo a tocar porque si no más, siempre voy probando, en fin. Como este, yo ya lo expliqué otras veces, esto es un transformador, el flyback es un transformador muy elevador de tensión nada más, pero está separado el primario del secundario, por lo que la alta tensión es peligrosa entre ambos contactos si uno tocara por separado cada uno. Si uno toca un electrodo individual, en este caso no hay referencia con tierra, entonces puedo estar incluso tocando la pared y tocando uno. La chispita va a saltar lo mismo a la mano e incluso produce unas pequeñas, pero muy superficiales quemaduritas. Apenas toca, como es alta frecuencia, deja la piel blanca en su parte, como cuando uno está quemado. Pero no es una quemadura que llegue profundo porque es muy, muy puntual. O sea que un contacto accidental no pasaría nada. Pero sí estoy en condiciones de decirle que entre tocar el positivo y el negativo, me quedo con el positivo porque es el que menos quema. A ver si lo podemos ver. Vamos a separar para que no haga el arco. Lo abrimos un poquito. Aquí está soplando, pero no llega a establecerse el arco. Lo podemos ver con esto. Vamos a ver si la cámara lo alcanza a tomar. Lo ponemos en marcha y tocamos el negativo con algún objeto metálico. Y acá estaríamos viendo la otra. No deben hacerlo ustedes porque nunca saben a lo que se enfrentan. Yo, porque a este aparato lo conozco, ustedes jamás se les ocurra tocar o tocar con un cable. Yo lo hago porque ya experimenté bastante con esto y estoy en condiciones a veces de tocar, por ejemplo, con un cable común. Aún así, uno siente que a través del cable que llega a quemar la mano. Si yo tocara aquí, por ejemplo, me produce una chispita y que quema. E incluso echa humo. Si ustedes lo ven, no creo que la cámara lo tome, pero la piel queda, a ver si lo podemos ver ahí. ¿Ven eso blanco? Es quemado, pero no es algo que duele, es quemado superficial. Ojo, esto no lo hagan porque es peligroso. El otro, el positivo, es más mansito. Este casi no llega a quemar este, no pasa nada. Pero este, el negativo, sí, es el que quema. A ver, vamos a probar con este dedo que no tiene ninguna marca. Le vamos a hacer un par de puntitos. Y ahí lo pueden ver.
Esto me hace acordar a un video que vi hace mucho que tenía las dos puntas cerquita y tocaba así con el dedo y hacía una chispita similar a la que está haciendo acá. Y la persona decía que era electricidad fría, que no electrocutaba, sí, no electrocuta, pero también quema. De fría no tiene nada. Y bueno, le atribuye cosas que realmente no son. Bueno, es por eso, a través de muchos experimentos que uno hace, que puedo llegar a veces a trabajar con tanta soltura con esto. Pero ustedes, si me ven, me van a ver siempre tocando uno, nunca tocando uno y arrimando al otro, porque ahí cerraría yo el circuito y ahí sería realmente peligroso porque la corriente recorrería todo mi cuerpo. Tocando de a uno, al no haber referencia a tierra, y quiero que esto se entienda, es más, no necesito ni siquiera estar aislado de tierra porque esta corriente que sale de estos dos no tiene nada que ver con tierra como tiene la corriente que tenemos en nuestro tomacorriente en la casa, que uno es fase, el otro es neutro o tierra, y ahí sí hay referencia entre los dos y se cierra el circuito. En este caso no lo hace. Pero por seguridad y por favor quiero que se entiendan, ustedes no deben hacer esto, al menos que conozcan bastante de, digamos, de electricidad y que hayan hecho, aún conociendo todos los experimentos que yo hago primero, probando con un pedacito de carne, probando con algo. También he probado con un multímetro cómo determinar cuál es el positivo y el negativo, pero a lo mejor se los muestro en otro video. Y antes de finalizar, quiero hacer un saludo a las personas que han sido primeras en comentarios anteriores, y ellos son Franco Luna de San Juan, Argentina, y Mike Smith de México. Para estas dos personas vaya un saludo enorme de Canal El Angelito y del mío propio. Bueno, amigos, aquí les estoy dejando el Instagram y les vuelvo a repetir una vez más, no deben hacer estos experimentos por su cuenta sin tener los conocimientos previos e ir avanzando de a poco con esto. Se va conociendo, se va probando, se anima un poco más y así se va haciendo lo que podríamos llamar la práctica o se va haciendo el conocimiento más profundo de esto. Recuerden suscribirse, darle me gusta y aquí en el ángulo superior derecho de sus pantallas les voy a estar dejando enlaces relacionados. Amigos, será hasta que nos veamos y recuerden, no intenten esto por su cuenta si no están más que seguros de lo que están haciendo.